Bien. Rubén, o sea, perdona, Javier Heras. Sí. Bueno, las cifras del paro son escandalosas, el paro juvenil aún más, y las reacciones de los gobiernos que tienen competencia en estos dos temas tan importantes como el empleo, del Partido Popular y el PSOE, han sido abaratar el despido, bajar los salarios de los empleados públicos, reducir drásticamente la inversión pública, reducir las condiciones para acceder a una pensión y reducir su cuantía. Y en estos momentos está el proceso de cercenar la negociación colectiva. Nosotros creemos que desde el ámbito local también se pueden hacer cosas por el empleo. Le damos unas medidas concretas cuál va a pasar a la EPD. Antes, compañeros, habláis de una oficina local. Nosotros en el punto 1.1, o sea, en el punto 1.1 que se emplea en industria en nuestro programa, hablamos de la creación de una mesa local por el empleo con la participación de todos los sectores sociales, sindicatos, partidos políticos y asociaciones. Continuar con las iniciativas de asesoramiento a empresas, cooperativas, empresas anónimas, para su elaboración, para su creación y para su trasladar su ámbito de actuación al extranjero, es decir, un asesoramiento profesional que facilite a la pequeña y mediana empresa esos trámites tan complicados. Favorecer iniciativas de desarrollo local integral para el sector primario, de manera que se coordinen agricultura, ganadería, industria y comercio para el desarrollo de la producción ecológica. Inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos que realiza el Ayuntamiento con las empresas, evitando en la medida posible la subcontratación de los servicios. Compromiso de no utilización de las empresas de trabajo temporal y de las agencias privadas de colocación en el ámbito municipal. Establecimiento de condiciones que primen la estabilidad de la plantilla y la seguridad laboral de las empresas ofertantes en todos los concursos municipales. Supresión de las horas extraordinarias en el ámbito municipal. Nosotros pensamos que tenemos que trabajar menos para que trabajemos todos y todas. Colaborar con el INE y la Comunidad de Madrid en la formación y reciclaje de los colectivos más afectados por el desempleo. Luego pasamos a hablar del empleo público. Que Unidas San Sebastián de los Reyes tiene el compromiso, siempre en el Gobierno, de revisar todos los contratos de privatización y externalización de servicios públicos. Es decir, en la medida en que económicamente sea viable y sostenible para el municipio, todos los contratos en los que se privatizan servicios públicos aplicaremos la cláusula de ejecución del contrato. Sea la gestión municipal, tenemos la empresa Altamarga, la cual hace poco ha hecho un ERE y ha despedido a 16 trabajadores y trabajadoras, y eso es, tenemos responsabilidad política. La mano izquierda tenemos más que otros, porque fuimos los que lo privatizamos. Mis compañeros saben de lo que estoy hablando. Pues igual que con Altamarga, con el resto de servicios municipales están externalizados, incluida la recogida de basura. En un municipio donde nosotros gobernamos, en Rivas, con mayoría absoluta, la recogida de basura la ejerce una empresa municipal. Nosotros tenemos empresa municipal de la área de Rivas, podemos ampliar su objeto social, ¿por qué no hacemos lo de Rivas? Rivas, la recogida de basura la realiza la empresa municipal de Rivas, y no solamente eso, sino que también hace ese servicio a municipios colindantes. Yo creo que podemos hacerlo. En cuanto al empleo público, convocaron una única oferta de empleo anual, en la que se integrarán todos los puestos de trabajo que se creen en el ámbito municipal. Esta convocatoria se hará con suficiente publicidad para garantizar que sea conocida por todos los interesados. Promover el empleo público destinado a labores medioambientales. Promover el empleo público destinado
sí. A la ley de la dependencia que nos está ejecutando en la Comunidad de Madrid. Garantizando la eficiencia y el desarrollo de los servicios públicos con propiedad y gestión públicas, rescatando las empresas de gestión pública privatizadas. Eso es lo que he comentado antes. Viene en nuestro programa, en nuestro compromiso. Desarrollando nuevos servicios públicos que generen empleo y den respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. En el ámbito local, nosotros pensamos que es complicado las competencias en cuanto al empleo tiene la comunidad autónoma y el Estado, pero sí podemos hacer cosas y nosotros nos comprometemos en ellas a través de nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias.